Y hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Wilson Blesser para el canal y sean bienvenidos a un nuevo video. Estamos jugando ya lo que es la nueva temporada, ya que reinició. Aquí me marca 1. Estamos en clasificatoria, gente. Marca 1 y 2. Me marca 2. Mira aquí uno directamente para donde nosotros. Mira, ya comenzaron a matar a esa gente. Vamos al piso de 1. El tipo que yo aquí fue amigo en la tercera. Que ahora me encontramos por aquí. Uy, el acá. Aquí lo tenemos. No, agáchate, papá, que tiene claro. Ese demonio no sabe pelear, ese demonio. Ven acá. Bueno, le dimos piso al primero, loco. Esto que no me dio nada que sirve. Y mira, aquí había un M10. El tipo no se dio cuenta que había M10. Si hubiera dado cuenta, loco, no me tira puño ni nada. Eso es lo que pasa por estar desesperado, loco. No tiene que saber qué va a lootear. No jueguen a lo loco, mi gente. Porque hay veces que uno se va. Mira, ese tipo dejó la M10 ahí. Si hubiera tenido la M10, me revienta de una y uff. Para el infierno, papito. Pero como desesperado, en fin. Pero bueno, cada quien juega como quiera. Pero siempre pendiente a la hora de caer, gente. Porque la caída, cuando tú la ganas y tienes gente, tienes que estar muy pendiente. Y eso, ritmo hay. Ritmo y tengo rima. Tengo piso en la cima. No sé cómo dice la canción de Monkey Black, pero bueno, más o menos traigo. Estoy un flojo, lo que es clasificatoria, gente. Así que hay que ponerle la pila. Ok, vamos a seguir. Tenemos que ponernos la pila, loco. Creo que estoy como en platino 3, si no mal recuerdo. Pero bueno, uno tiene que ir jugando. Lo que pasa es que no he tenido mucho tiempo. No me encuentro ni en casa. Por eso estoy loco, miren. No, está súper difícil jugar donde me encuentro. No me encuentro en casa. Y entonces estamos dándole como uno puede. Porque imagínate, uno no se puede rendir nunca. Estoy de visita y unas cuantas cosas aquí. Ustedes saben, más o menos. Pero bueno, hay que darle con todo al free. Tenemos que estar más pendientes. Porque tenía 5 días o 4 días y pico que no subía video al canal. Tengo que traer más video al canal, más pendiente y todo ese tipo de cosas. Estoy probando una nueva configuración, la cual me puse a agregar así los otros días, ¿sabes? Buscando configuraciones, porque uno no sabe. Probando cosas nuevas, porque uno tiene que probar cosas nuevas, eso siempre está claro. Pero eso es con tiempo, que uno encuentra la configuración que a uno le gusta. O con la que uno se puede llevar bien, porque coño, loco. Usted ve que aparece en video de que no, esta es la configuración de tal y tal y tal. Eso es mentira, loco, eso es mentira todo. Eso es con el tiempo, tú te vas con... acostumbrando a la configuración que tú pones a tu celular, a la que tú adquieres a tu celular. Entonces esto no es a lo loco, eso de que no, de que active el a 80, a 1000. No, papito, eso es mentira. Pero bueno, hacen un video para hacer clickbait, no sé qué es lo que pasa ahí, pero no importa, todo el mundo como quiera. Pero uno tiene que acostumbrarse realmente a lo que es la configuración que tú le pones a tu dispositivo. Y también dependiendo si tu dispositivo tiene la velocidad más rápido que el otro. Mira, ese T-Red lleva unos cuantos, ese de red. THI red, no sé. Yo no sé dónde ese tipo cayó. Porque ese tipo ha matado unos cuantos cómodos ya. No sé qué es lo que está pasando con ese maldito fatal. Pero bueno, yo creo que sé dónde fue que cayó. Porque seguro que tiene una antenita en la cabeza o algo. Porque yo veo que mata. Wilson aquí, Wilson con un solo kill y ya quedan 27. Pero bueno, es lo que lo tocó. La manqueada de nosotros siempre era así eterna. Pero más o menos uno va aprendiendo y dándolo mejor. Así que para la próxima trato de caer en otro lugar, porque no sé dónde diablo está la gente, loco. La gente está cayendo por alrededores, ya que empezó la nueva temporada y nadie quiere perder su cadena y ese tipo de cosas, pero bueno. Así que, mira, el tipo sigue matando. Yo creo que sé dónde fue que cayó ese tipo. El tipo cayó con todo el enemigo al lado. La gente se le regalaron a él, o él sabe jugar de verdad. Hay que probarlo eso ahora. El tipo se llama THI Red, que hay que ver qué loco. Tenemos que matar a ese tipo, loco, porque ese tipo está dando agua a bebé ahí, porque ha matado unos cuantos ya. Pero uno lo va a hacer lo mejor posible. ¿Qué fue? ¿El fue que mató de nuevo ahí? Uy, escuché algo por allá. Creo que fue una granada o una mina, no sé qué fue. Vamos a tratar de llegar, papá. Escuché como una mina, una granada que explotaron, algo así. Lo que es la casa de tres pisos por acá atrás. Vamos a ver si está aquí el mejorador todavía. Míralo, aquí está el mejorador. Llamo de una para ver qué fue lo que sonó por aquí. Si hay un sonido o algo. O aquí en Carroñal, Wilson siempre está presente. Porque aquí a mí me lo hacen. Yo tengo que aprovechar aquí. Uy, buena esa de mira. Piso, papá. Excelente. Ya hemos nuestra segunda kill. La configuración más o menos. Están viendo cómo se desenvuelve. Voy a tener un video más o menos de la configuración que yo uso. Así, pues la voy a poner aquí para que ustedes la vean en una partida en clasificatoria. Para que ustedes vean cómo es mi configuración y todo tipo de cosas. Y la puedan poner en prueba. El tipo piensa que yo no lo he visto, loco. Déjate venir, loco. Uy, no.
No, ¿y qué estilo que yo tengo? Que la mira se abre tanto, loco. Ok. Tipo, lo tenemos tocado. Vamos por el de una. Sí, buena, piso, le dimos a ese. Pensé que tenía la M10, lo que era el recortado. Uy, me dispara de atrás. Ojo, míralo aquí. 5 de daño, no, ese tipo tiene chaleco al 44 o al 1000. ¡Demonios! ¿Qué chaleco tiene ese maldito? Está blindado, wey, por el Papa Benedicto, loco. Hicimos un poquito de daño. El tipo está allá atrás. Tira una granadita por aquí. Otra por acá. Uy, salió. Uy, qué buena esa de mira. Cada vez que yo subo la mira, le pego 63 a la gente. ¿Qué es lo que está pasando, el chale? ¿Qué es lo que dicen? Vamos acá. Ojo, aquí viene el tipo. ¡Diablos! Se le asintaré el free. RIP, qué sé yo, qué cal, qué sé yo. Ese tipo se le apagó el router, el celular, el internet y toda esa vaina. Uy, loco, aquí tenemos otro, cuidado. El diablo, ¿dónde salió ese tipo? Diablo, nunca lo vi. Cuidado aquí. Uy, ese era el tipo que tenía, que había mucha kill ese. Mira, tenía 18 espectadores. Diablos, ese era, sí, ese era el que llevaba mucha kill. Vamos a saludarlo. Un saludito ahí. Un saludito al compa, y tú lo matarlo, precisamente se le apagó el internet. Y hasta su casa se le fue la luz. Porque se lo reseteamos, bro, con ese copetazo. Súper bien le hicimos ahí. Excelente. Fuera de zona tiene que venir gente, sí o sí. Eso es por ley. Porque los manquitos, los mancos no, digo, que él no me la palabra. Si no, la persona esta se quiere meter por aquí, por fuera. Mira, aquí tenemos uno. Por fuera de zona, para aguantarla todo el tiempo, loco. No sé qué es lo que diablo le está pasando. Y le reventamos la cabeza, papá. Qué buena, loco. Excelente, papá. Le dimos como 5 tiros a la cabeza, que es buena partida de cabeza. Ojo, por aquí, escucho silenciador. Escucho silenciador, papá. No sé por qué la gente está cambiando tanto, loco. Uy, me disparan de allá. Ah, aquí también, aquí. Pero le dimos también, excelente. Pero allá tenían otro, a lo que es la izquierda, al frente, por allá. Por ahí, por aquí. Uy, es una pared luz. Uy, es gente. Lo dejamos súper tocado ese tipo. Pensé que era. Que no había nadie, que era una pared glue. Vamos a coger esta vaina, vamos a ver esta mocha. La gente está campeando fulento, va a tener que cuidar sus puntos, sus cadenas. Coger lo más importante, el daño también, ese tipo de cosas. Pero yo lo entiendo, porque yo también hacía eso mismo. Pero bueno, todo el mundo como quiera jugar. Pero realmente uno no aprende así jugando. Uno aprende perdiendo y cogiendo molestia a los que luchan. ¿Sabes lo que tú tienes que tener? 7 kills y te mata un tipo con 1 kill, loco. Tú quieres agarrar ese celular y mira, y pegar el celular encima al desgraciado. Dale al frente y dale un cocotazo, mira. De mayalo a cocotazo. Cocotazo viene siendo un lapo en la cabeza, un lapo. ¿Dónde está la gente? Llevo 7 kills nada más, loco. Eso da pena. Ya solamente quedan 6, loco. No es que yo te acostumbrado a matar mucho, pero coño, loco, yo no llevo mucha gente. Me gusta matar mucha gente porque uno sube el cadeito, ese tipo. Oye, ¿para qué escuché disparármelo ya? Toda la paila, loco, toda la paila. Y creo que la cagué porque la zona está comenzando a cerrar y el tipo. No, aunque no tiene zona y yo tampoco. Pero creo que la cagué yo, loco. Ay, demonios. Que yo no tengo zona, yo voy a ver qué voy a hacer ahora. Vamos a dispararle a este tipo de una. El tipo tiene preciso. Pega duro. Hicimos más o menos un poquito de daño. Aquí no tenemos zona. Y aquí sí tenemos zona. Aquí sí. A ver si por acá tenemos más zona. Porque el tipo no la va a poner difícil, ¿verdad? Para cruzar el río. Yo no tenía que dispararlo. Yo tenía que esperar que él cruce el río para dispararle. Gente, el juego no realmente no es dispararle y hacerse kill. Uy, disculpe por ese mensajito ahí. Uno también tiene. Tiene que pensar, loco, porque mira, ahí la cagué yo. Ahora el tipo me va a esperar ahí para ver si yo cruzo. Si yo cruzo, me mata y salgo bollando los 3 días. Porque el que lo mata en el agua, que lo matan y lo tiran al agua, sale bollando los 3 días, que se muera jugado. Según he escuchado, ojo ahí. Eso es lo que he escuchado y yo no sé de esa vaina. Uno adivinando y creyéndose en médico. Yo he matado a mucha gente, sí, pero la bañera es mi casa. Son datos que nadie lo sabe, así que tengan cuidado, no se lo vayan a decir a todo el mundo.
Yo mato muchísimo muchachito en la bañera de mi casa, loco. Eso es lo que a mí me dicen. Lo que yo he escuchado, loco. Pero uno, ya, yo no tenía que darle ese dato a ustedes, pero bueno. Eso, y estaba ahí dentro del edificio para encontrar el botín. ¿Y qué vaina? Yo dije, dale el frío acaso o algo. Mira, aquí para correr. Mire, charlatán, ¿cómo que correo en el agua? Yo no dije, entraba el frío para que me aparezca ese tipo de cosas. Pero bueno, el tipo sigue allá. Por lo menos ya pudimos cruzar. Pero esa fue una mala decisión lo que hice ahorita. De dispararla ahí cuando no tenía zona. Deben tomar eso en cuenta. Vamos a ver si el tipo sale de allá. O si cruzó, porque realmente no me fijé bien. El tipo no está ahí, loco. El tipo yo creo que cruzó. Pero vamos a avanzar nosotros. No podemos quedar quietos ahí, hay que entrar a la zona de una. Uy, pero aquí escucho disparo, pero aquí escucho disparo aquí arriba. Uy, sí, aquí está. Uy, ¿qué hicieron? Uy, no, está, por eso me encanta. No, no, está por acá, otra por acá. ¡Bum! Excelente, papá, tenemos 8 kills, ya quedan solamente 3 enemigos. El tipo que iba a poner para el glue, pero no pudo, porque le vi la para el glue en la mano. Parecía como una pokebola. Quería atrapar un Pikachu, pero salió atrapado él por un Ash, salió atrapado él. Era un Pikachu, yo soy un Ash, lo atrapé yo. Si tiene para el glue este tipo. Joder, que está pendiente, porque va a ir para el glue. No sé si el tipo lo mató, que fue, y quedan solamente 2. No, y que yo creo que gana zona, loco. Yo no sé si hay gente, lo que hay que ir a jugar a zona. Si el tipo está ahí, bueno, que se joda. Uno viene para mi zona y luego yo le disparo ese tío en zona. Solamente quedan 2 ya. Yo sé que ya hay... Uy. ¿Y qué pasó? No, por aquí están disparando. Seguro el tambo que lo está explotando. Porque lo tuyo sé que está a la derecha. Qué raro. Uy, no. Aquí están. Aquí están los 2 que quedan. Yo he pensado que estaba para allá atrás. ¿Y qué fue? Ese tipo se teletransportó. Que lo tenemos. ¡Sí, tercero! Buena, papá, excelente. Me encantó. Más adelante trae un video sobre eso, sobre mi configuración. Todo tipo de cosas. Bueno, gente, si les gustó el video, espero que se suscriban a mi canal. Dejen un buen like, compartan este video. Y ustedes saben, me dejan en los comentarios qué rango van. Buenas noches, nos vemos hasta la próxima. Bye.